then there ain't nobody perfect. Time then in my mind, it's within the minute, then there ain't nobody perfect. Bueno, estamos en mi cuenta secundaria lamentable, como sabéis, con mi equipo lamentable. Y bueno, tengo que decir que esto afecta también a la hora de probar iconos, porque no es lo mismo jugar con un Coman que con un Rapiña, por ejemplo. Pero bueno, lo importante es probar los iconos. Y como veis, Raúl González comprado por 400.000 monedas, 1,80 altura o altura media, 4 skills, 4 y pierna mala, que las skills en la vida real como que no. Zurdo, como sabéis, y bueno, en 10 partidos ha hecho 24 goles, que se pone tercero, empatado con Hugo Sánchez y a 2 de Inzaghi, y 13 asistencias, que se pone líder de momento. Y bueno, su momento icono fue al marcar un gol contra el Bayer Leverkusen en la Champions, y Champions que ganó en Madrid, por supuesto. Rasgos, tiene jugador de hierro, de equipo, vaselina, como no, la cuchara de Raúl mítica, clase, regateador técnico y tiro de calidad. Y ahora sí, vamos con los números. Como veis, ritmo 91, que es un poquito corto a estas alturas. Aceleración 89, velocidad 92. Tiro 94, eso sí que es una locura, tira muy bien. Con la diestra tira como raro, pero las mete, que es lo importante. 98 de definición, una locura, creo que es un poquito menos, quizá 95. 91 de potencia de tiro, 90 de tiro lejano, está muy bien, la verdad que tira fuerte. 96 de voleas, no he tirado muchas voleas, pero no le pega mal, la verdad. Penaltis 85, no sé si he marcado de penalti, la verdad no me acuerdo. Creo que un gol. Y bueno, pase 84, 91 pase corto, está muy bien. 69 pase largo, que es un poco lo que menos nos importa. Aunque tengo que decir que este jugador puede funcionar también de MCO. Por ejemplo, en el vídeo del otro día, Hugo Sánchez no puede funcionar también como Raúl de MCO, ¿no? Efecto 78 sí que no tiene efecto, por ejemplo, cuando tira de calidad van en plan planas, o sea, no gira, ¿no?, el balón. Y es un poco un handicap, ¿no? Pero bueno, tirando calidad tira muy bien también. Regates 92, agilidad 91, equilibrio 94. Y tiene fuerza 80. Y la verdad que aguanta bien las cargas, es bastante mejor que Hugo Sánchez, por ejemplo, en cuerpo. Pero a la hora de girar es bastante peor, por ejemplo, que también Hugo Sánchez. Anticipación 96, control de balón 95, regates 90 y compostura 94. La verdad que cuando está delante del portero no suele fallar. Y bueno, tema físico 77, un poco parecido a Hugo Sánchez. Además el cuerpo también es parecido, la fisionomía que tiene en el campo. Y salta bastante y te aguanta todo el partido. Así que bueno, este Raúl me ha gustado. Quizás el precio está un poco inflado por ser Raúl y ser quien fue. Un ídolo del Madrid, ¿no? Pero si costase 100.000 monedas menos, si costase 300, 250, sí que valdría la pena, ¿no? Pero por 400.000 creo que no. Así que nada, vamos a ver unos golitos suyos. Bueno, ya estamos viendo los goles de Raúl. Aquí la elevamos y marcamos el primer gol. Bastante buen gol, la verdad. Y poníamos el 3-1. La verdad es que perdí bastantes partidos porque mi equipo es un poco lamentable. Pero bueno, me gustó Raúl más o menos. Sí que es cierto que me gustó menos que Hugo Sánchez. Pero era como la vida real, ¿no? Que no se movía especialmente bien, pero las que tenía las metía, ¿no? Bueno, gol de vaselina. Aquí el tiro, pues prácticamente la escuadra la pone. Y bueno, voy a hablaros del tema números. Como siempre os digo. El ritmo, tiene un 8, le pongo un 8 más o menos. No es que sea súper rápido, pero tampoco es lento. Por eso os digo que igual es hasta mejor de MCO. Porque en tema pase, por ejemplo, le doy un 7 o un 8, no falla mucho. Y bueno, en tema tiro sí que tira bastante bien, es lo mejor que tiene. Le vamos a dar un 9 o 9,5. Regate, no es que gire estupendamente, pero bueno, le voy a dar un 8, es decente. Además tiene 4 skills. Y en tema físico, bastante bueno, le voy a dar otro 8. Porque aguanta bastante bien las cargas. Aquí el chaval me mueve al portero y le metemos un gol por el palo corto. O sea, digo, si me mueves al portero, pues por ahí te va. Y bueno, aquí celebrando con Brand y así. Y bueno, aquí se marca bastante bien. Y otra vez el chaval me mueve al portero y la metemos por el palo corto otra vez. Digo, pues muchas gracias, chaval, por mover al portero. Y bueno, poníamos otro gol más en el marcador. Aquí veis cómo me mueve al portero, chaval. Y bueno, un penalti aquí, la ponemos en la escuadra, el portero no llega, creo que era Alisson. Y tira bien, bastante bien los penaltis. La verdad es que no me he encontrado ningún jugador en todo el juego que falle penaltis estrepitosamente. Aquí como veis, en toda la escuadra lo ponemos. Alisson casi llega, la verdad. Bueno, aquí balón para Brandt, que busca a Raúl. Y con la diestra, 4 de pierna mala, pues ponemos el 0-1 en el marcador.
Y bueno, tengo que decir también que mañana se viene vídeo de otro icono del Real Madrid. Sí que estoy subiendo bastante de Madrid, pero se vendrán del Barça también. Y es el señor Zinedine Zidane. Aquí balón para Koeman. Y bueno, vamos a hacer cositas. La ponemos para Raúl. Y Raúl que mete gol. La verdad es que tira un poco raro. Siempre suele tirar así Raúl, no sé por qué. Pero bueno, mientras las meta, me da igual, la verdad. Poníamos 0-2 en el marcador. Así que buen gol de Raúl. Y pasamos a ver las opciones. La primera opción es este Erling Haaland, que bueno, cuesta 200.000 monedas, es un precio asequible, aunque sí que la nacionalidad es un poco mala para la química, pero en tema de números es mejor que Raúl, por ejemplo, en tema ritmo bastante mejor, tiro, tira mejor, pasa mejor, es físicamente más fuerte encima, es más tosco dentro del campo, y regatea mejor, aunque será bastante tronquete, ¿no? Porque es muy grande dentro del campo, así que no puede ser tronco y que gire bien, o sea, una de dos. Y bueno, Raúl me gusta menos que Haaland, la verdad. Lo probé en un food draft y me gustó, o sea, es tosco, pero se va bastante bien de la gente. Así que nada, yo os aconsejo por el precio que cuesta Haaland, aunque es verdad que no da química con todo el mundo como Raúl. La segunda opción es este Robert Lewandowski Headliner, que es un poquito más caro que Haaland, 70k más. Y que con Raúl está bastante parejo, porque por ejemplo, en tema ritmo me parece más rápido Raúl, aunque no mucho más. En regate gira mejor Lewandowski, tira mejor Lewandowski, pasa mejor Lewandowski y físicamente es mejor Lewandowski. Pero dentro del campo me parecen bastante similares. Igual un poquito mejor Lewandowski. De delantero igual puede ser mejor Raúl, pero de MCO mejor Lewandowski, ¿no? Además tiene 4 y 4 como Raúl y son bastante parejos. Si queréis dar química con todos, coger a Raúl. Pero si tenéis Bundesliga o queréis, os gusta mucho Lewandowski, pues Lewandowski, ¿no? Dentro del campo, de MCO, mejor Lewandowski, pero delantero, mejor Raúl. Y la tercera y última opción, que es la más barata, como veis, 163.000 monedas, es Eden Hazard Food Verde. Sí que es cierto que tiene 5 skills y Raúl tiene 4, pero bueno, yo no uso mucho las skills, así que no me importa. Y bueno, en tema de números, en ritmo, corre más Hazard, aunque no, yo creo que no se nota mucho dentro del campo. Tira mejor Raúl, pasa mejor Hazard, regatea mejor Hazard, además aquí bastante mejor porque se gira mucho mejor. Y tiene más físico Raúl, aguanta mejor las cargas Raúl. Por la diferencia de precio me parece mejor Hazard, además no siendo icono tiene buenos links, por ejemplo con Vinicius, Summer Heat, o con Mendy, o no sé, De Bruyne mismamente. Así que me quedo con Hazard porque es más barato y es mejor dentro del campo, además de delantero puede ser mejor y de MCO es bastante mejor que Raúl. Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la review de Raúl. Como os he dicho, mañana se viene Zinedine Zidane, puede ser el mejor icono que traiga esta serie, junto con otro que tengo ahí pensado. Este no es de Madrid, sino del Barça, el que tengo pensado. Así que nada, decidme también en los comentarios quién pensáis que va a acabar máximo asistente y pichichi de las reviews. O sea, está la cosa que arde. Así que nada, dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.